¿Tienes inquietudes o dudas acerca de cosas que te están pasando? ¿Quieres que te diga cómo estás y lo que necesitas para solucionar ese problema que tienes? Sea cual sea el problema, primero necesitas una consulta personal privada para ver a detalle tu situación, ya sea de amor, trabajo, familia, salud. La consulta es lo primero y muy importante para así saber cómo ayudarte. Si quieres consultarte conmigo, mándame un WhatsApp al más 521-444-276-7889. Allí mismo te diré el costo y detalles de tu consulta. Tiradas de tarot egipcio y lectura de cartas españolas con costo accesible al alcance de todos. Hola, te habla la bruja Zafiro y en esta oportunidad quiero compartir contigo el ritual del vaso con sal y vinagre. Lo único que necesitas es un plato como este, un vaso de cristal de preferencia nuevo y que no tenga dibujos, sal gorda de preferencia o gruesa que es la misma y vinagre el de siempre, ese vinagre blanco que siempre tenemos en casa. Y es todo lo que vas a necesitar. En un vaso vas a poner aproximadamente el 50% de sal y 3 cuartas partes del vinagre. Lo vas a colocar en este platito y lo vas a poner en un lugar donde tú consideres que está cargado y necesitas purificar ese lugar. Puedes ponerlo en tu habitación, en tu oficina, en tu negocio. Si es una casa grande, puedes poner diferentes vasitos para que puedan recoger toda la negatividad y puedan purificar toda tu casa. Puedes poner un vasito en cada habitación, en la cocina. Ese ritual aproximadamente dura de 2 a 3 semanas, porque tienes que esperar a que el vinagre se evapore. Este, por ejemplo, ya tiene varios días, tiene aproximadamente 1 semana y media. Y si te fijas aquí, la sal ya trepó, ya subió. Y no se alcanza a distinguir muy bien aquí con la cámara. Pero la sal ha tomado un color azulado. No se alcanza a apreciar, pero ya se pintó de color azul. Esto me está indicando que es una muestra clara de que está arrasando y disolviendo mucha negatividad que hay en el lugar donde yo he colocado este ritual. Tengo que esperarme hasta que se evapore para que el ritual esté terminado. Después de que este vinagre que está aquí se evapore, entonces el ritual ha terminado. Hay que tomar este vaso sin tocarlo, de preferencia con un guantecito, porque no queremos tocar la negatividad que ya se limpió de nuestra casa o del lugar donde nosotros purificamos. O simplemente desde la base del platito hay que tomarlo y hay que llevarlo al grifo para limpiarlo, para lavarlo sin tocar la sal. Este vaso y este plato lo puedes guardar para volver a hacer este ritual cada que tú quieras. No necesariamente tienes que volver a comprar este material para volver a hacerlo. Puedes guardar el plato y el vaso y volverlo a hacer en otra ocasión. Este ritual es muy efectivo. Yo lo he usado y he comprobado sus resultados y siempre me han favorecido. Yo, por ejemplo, en mi consultorio de tarot, que es donde casi siempre se carga más, porque las personas... Si sospechas que tienes brujerías porque te va mal en todo, tienes problemas de salud, de amor, de dinero, estás y te sientes mal, se te vino abajo todo de la noche a la mañana sin motivo aparente, no descansas ni de día ni de noche, te sientes observado, amenazado, inquieto, con miedo, temor, ansiedad, preocupación,
Déjame decirte que eso no es normal. El primer paso es consultarte. Cuando estás en esa situación tan mala, debes consultarte mandándome un WhatsApp al +521 444-276-7889 para una consulta privada. Allí te diré qué es lo que tienes y así poder ayudarte. La brujería no se quita sola, hay que quitarla. Costos accesibles, limpias y sanaciones al alcance de todos. Que vienen a verme, siempre vienen a contar sus penas, vienen a confiarme sus problemas, vienen a desahogarse y por lo regular siempre dejan cargado mi lugar de trabajo. Entonces yo siempre uso aquí en mi consultorio este ritual y siempre me ha ayudado mucho, por eso yo lo recomiendo. Es muy económico, muy sencillo, muy práctico y es muy efectivo. Si quieres saber el resultado que te puede dar, adelante. Si sospechas que tienes brujerías porque te va mal en todo, tienes problemas de salud, de amor, de dinero, estás y te sientes mal, se te vino abajo todo de la noche a la mañana sin motivo aparente, no descansas ni de día ni de noche, te sientes observado, amenazado, inquieto, con miedo, temor, ansiedad, preocupación, déjame decirte que eso no es normal. El primer paso es consultarte. Cuando estás en esa situación tan mala, debes consultarte mandándome un WhatsApp al +521 444-276-7889 para una consulta privada. Allí te diré qué es lo que tienes y así poder ayudarte. La brujería no se quita sola, hay que quitarla. Costos accesibles, limpias y sanaciones al alcance de todos. Te lo recomiendo bastante. Endulzamientos para suavizar la relación, sea de pareja o familiares. Ritual de amor y de amistad. Cuando las personas o parejas están enojadas, indiferentes, distanciadas, no se comunican a causa de que discutieron, ese es el momento de hacer un endulzamiento. Con este ritual, la reconciliación se apresura de forma dulce y armoniosa. Si quieres que yo te haga uno, mándame un WhatsApp al +521 444-276-7889. El costo es accesible. Endulzamientos de magia blanca al alcance de todos. ¿Tienes inquietudes o dudas acerca de cosas que te están pasando? ¿Quieres que te diga cómo estás y lo que necesitas para solucionar ese problema que tienes? Sea cual sea el problema, primero necesitas una consulta personal privada para ver a detalle tu situación, ya sea de amor, trabajo, familia, salud. La consulta es lo primero y muy importante para así saber cómo ayudarte. Si quieres consultarte conmigo, mándame un WhatsApp al +521 444-276-7889.
Allí mismo te diré el costo y detalles de tu consulta. Tiradas de tarot egipcio y lectura de cartas españolas con costo accesible al alcance de todos.